Buenos días, estimados escuchas. Mi nombre es Gustavo Santín Nieto, colaborador con la columna Maestros del periódico La Jornada de Oriente. Este lunes, primer día de vacaciones correspondiente al receso escolar de primavera, platicaré con ustedes de los datos que presenta el INEGI sobre la medición del impacto del COVID-19 en las escuelas. Son alarmantes. Y al mismo tiempo, revisaremos cuáles son las opiniones de las autoridades educativas, quienes están condicionando el regreso a clases a el cumplimiento de 3 requisitos. Si quieren ustedes conocer un poco más sobre estos 2 temas, les invito a que este lunes lean la columna Maestros que se publica en la versión digital del periódico La Jornada de Oriente. Gracias, buenos días.